take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake, the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone. Aloe, el no hay, no existe. Aloe, mercería y artículos de carnaval, tiene todo. Media perlas color, amazonas choronas, galones y pasamanería nuevos, modelos 2017. Strass chino, gemas engarzadas, plumas flex, varillas de fibra, emas retorcidas. Visítanos y comprobá que todo lo nuevo está acá. Aloe, mercería y artículos de carnaval, Junín 1672, casi España, Corrientes. Conectate a GigaRed. Somos velocidad, entretenimiento y tecnología. Contrata nuestros packs de servicio de Internet Wi-Fi, Televisión Plus, Telefonía IP y GigaCam. Además, descubrí la nueva televisión online a través de la plataforma Espacio Giga para que mires en vivo todas las señales de televisión y grabes tus programas favoritos. Ingresa a www.gigared.com.ar y consulta nuestras promos. GigaRed. Pensamos en vos. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que le hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado. Del lado de mi familia. Preparad. Ya comienza el clásico del verano. Notas, entrevistas y todas las novedades de las comparsas y agrupaciones musicales. A partir de ahora, 2 horas de puro carnaval. Viví la pasión de la máxima fiesta de los correntinos. Carnaval. Sin control y parece que lleva tu nombre. No sé cómo fue que sucedió, pero ahora en mí todo cambió. Despertaste aquel amor que dormía en mi corazón. Y ahora en las mañanas por pensarte me levanto solo.
ganas de volverte a ver y tenerte entre mis brazos, poder cuidarte a mi manera y amarte con todo mi ser. Estoy obsesionado y loco por ti, tanto que sonrío de tan solo escuchar tu nombre. Sonrío cada vez que sueño contigo. Sonrío de tan solo escuchar tu nombre. Sonrío. Pero muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo anda el pueblo del Carnaval de Corrientes? Muy felices de estar nuevamente con ustedes, comenzando otro programa de Carnavales al Día aquí en Radio Continental 97.3 y también en el canal 21 de Giga Red Telenor, el canal de los correntinos. Muy, muy felices de estar nuevamente con todos ustedes. Bueno, saludamos a Florencia, saludamos a Victoria. ¿Cómo les va? Buenas tardes, chicas. ¿Cómo andan? Muy buenas tardes, Néstor. Muy bien. Muy bien. Todo en orden. Pues. Todo en orden, todo bien. ¿Cómo anduvieron? Muy buenas las repercusiones. Ya me están queriendo jubilar, ya me están empujando, me dicen, estás viejo, andate, andate. No, la verdad que bastante bien ayer, la verdad que con Flor nos sentimos bastante bien. Nos faltó el mensajero nomás, Néstor, pero no importa que... Nos abandonaste con ese detalle. Sí, nos abandonaste, los dejaste a la deriva. Bueno, pero ya recuperamos el mensajero tradicional de Carnavales al Día. Mandar mensajes, última hora para las entradas Gigantes de Samba, nombre y últimos tres del documento para participar por el... Por las entradas, por las entradas, exactamente, y obviamente opinar de todo. ¿Ya cuánto falta, Florencia? 7 días. Siete días. El viernes que viene, a esta hora, más de una ya va a estar maquillada, por ejemplo. Claro, exactamente, sí. ¿Vos? No, yo por suerte, cuando salgo de acá. Ah, cuando salí de acá. ¿Vos? Así es, 5:30 pedí. 5:30 turno, así es. Bien. Bueno, Verónica, ¿qué hace el señor Federico Molina otra vez acá? No está llegando el memo. Usted faltó ayer. Sí. Y bueno, entonces usted falta y queda el hueco, Molina va. Qué bárbaro, ¿no? Pero usted es del carnaval, porque es raro. No soy absolutamente del carnaval y para eso vengo, para nutrirme un poco. Ah, no. Bueno, puede ser, porque después yo lo veo por la calle lleno de purpurina, qué sé yo. ¿Y dónde estuviste vos? En el carnaval. Ah, mirá. ¿Pero usted conoce de alguna comparsa, algo? Quedamos con que éramos de... Y de Aravera. Ah. No, primero dijo Aravera. No, sí. Primero dijo Aravera y después dijo Zapucay. Mirá, vamos a ver. A ver, ¿cómo soluciona? ¿Tiene que elegir la rubia o la morocha? No hay términos medios. Yo soy maradoniano, ¿se acuerda lo que dijo? Sí. Yo soy maradoniano. Fanático de la jugada, no me importa que juegue Independiente, es la jugada. O sea, donde yo veo carnavalismo. Sí, carnavalismo. Carnavalismo, bueno, una nueva palabra al diccionario, carnavalismo. Carnavalismo. Exactamente, donde yo veo que la gente no me está disfrutando, que y ya de esa comparsa no soy, por ejemplo. ¿Pero usted va a ir este año a los carnavales? Todos los días. Porque a mí me... ¿Desde el martes? ¿Cómo no? ¿Cuándo arranca? El viernes 3 de febrero. Desde el viernes hasta el martes. Ni sabe cuándo empieza el carnaval. Ni siquiera hay martes el carnaval. Vos porque te vas. Pero ahí sigue la joda. Ahí sigue la joda. ¿Cómo que te vas el domingo? Así como diciendo, terminó acá. No quedamos, los barrenderos. No quedamos, por ejemplo. No lo sabía. La gente de cableado. ¿Cableado? Bueno, siempre está el de cableado, se queda. No sé, ¿cómo se va a quedar? El que está vendiendo el chipambo acá, tira para allá también para el corsódromo y se queda ahí. Y todos zambamos ahí con lata de leche nido. ¿Sí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y siguen la fiesta? Exactamente. No sabía es el mes del carnaval, tendría que estar metido. Sí, bueno, todos los fines de semana, viernes y sábado nomás, no hay más. No, pará. Acá que no sé de carnaval soy yo, y vos que sos el grosso me decís, no, los carnavales son bien. Los carnavales son todo el año, es como el Día de la Madre. Cuando no, carnaval es todo el año. El Día de la Madre todos los días, el carnaval es todo carnaval el año. Carnaval es todo el año, eso es cierto. Mira cómo estoy saliendo. Así es, una consulta para sí. Pero para ¿cómo usted le vas a consultar si no sabes yo nada? Hacer una pero por favor. ¿Estaría dispuesto a formar parte de Escobado Samba? Yo siempre estoy dispuesto a formar.
Yo siempre estoy en la disponibilidad de mí. O sea que te podríamos ver con unas plumas, un poquito exactamente, de brillo. Exactamente. Con los chicos que limpian la avenida cuando pasa la comparsa o agrupación. El terminado de cordón y coso me está saliendo. El terminado de cordón y coso. Claro, porque antes en el barrio nosotros salíamos con la mitad de la leche herido cortada y tirábamos en la agüita de la zanja para el frío de la tarde. ¿Se acuerda? Mirá cómo se acuerda. Bueno, cuando me pusieron el asfalto, tenemos que limpiar el paraíso. Y por ejemplo, ¿de qué color sería tu traje? Y yo soy del rojo, que es el nuevo verde. De Navidad. Me dijeron que el rojo es el nuevo verde. Ah, sí. ¿Y a qué te referís con eso? O sea, rojo, no sé, verde, mezcla. Gente que sabe del fashionismo, me dijo. Mirá cómo te tiré el fashionismo. Le está mirando ya de reojo. No, yo estoy muy interesada con la charla. ¿Viste? Llevo interés siempre. Yo me siento a comer asado con los muchachos y le digo, el rojo es el nuevo verde, y ahí se da vuelta. El rojo es... ¿Qué cosa que dice? Pero no se entiende. Pregunta a la gente que sabe. Usted no sabe nada de moda. Claramente está con esa chomba. No sabe nada de moda. Pero se viene así. Esta es la tendencia. Pero Vicky sabe de eso y no está entendiendo lo que estás diciendo. Ella es diseñadora. Pero escúchame, vos tuviste lo que fue la semana pasada en París. El año pasado. Yo estaba con Antoine. El año pasado. Antoine. Juan Carlos. Y el rey Juan Carlos será, no sé quién es Juan. No. Rey Francisco Rey, que también se fue, pero lo que hicimos el horario porque quedó ya parado con un tema de la aduana, un iPad que. No, pero ¿cómo va a decir eso? Pero está rebarato. Está rebarato porque nos va a controlar acá. Por favor, esto, no me sirve. Esto que tiene acá, no me diga que trajo de acá. Sí, claramente. Por favor. ¿De dónde trajo? De allá. De París. Viene siendo de ahí porque el cambio del yen me favorece. Del yen, mira, no sabía que en París había yens. No, yo llego ahí con el yen y me dan euros. Está. Igual no es muy recomendable comprar tecnología en Europa. Sí, usted sabe que sí. Tiene razón. ¿Cómo? En el sentido de precio. ¿Qué lugares emblemáticos te fuiste en París, por ejemplo? En París, y bueno, algo que podría compartirse con nuestro carnaval, el Lido. El cabaret del Lido de París. Que la verdad, bueno, voy a ser muy sincera. Hicimos un recorrido amplio con Juan Carlos y Antón por el cabaret. Bien, bien. Justo, no podía elegir un museo. Y que había tantas cosas de qué hablar. Y justo ahí te metiste. Yo estaba por hablar del café Le Petit, pero está bien, los cabaret le metimos también. No, pero muy caro, muy caro. Lo te aceptan en el Jedi. No, voy a ser muy sincera. Corrientes no tiene nada que envidiar en vestuario al Lido de París. Tomá, el lujo eso que tiene el carnaval correntino, el traje de carnaval es increíble. No, usted no, el carnaval de Corrientes. Eso tiene que ver. Carnaval correntino, así es. Ahí se inspira usted en el cabaret de la gente ahí, no, con las plumas y todo eso. Porque no, uno vio que la gente que diseña se va y busca inspiración. No, ellos deberían inspirarse de nosotros en realidad. Mirá. Así es. Mirá. ¿Viste? Qué halago para la gente que está haciendo los trajes. No, y aparte, uno que sabe materiales, al mirar el vestuario que tenían las chicas y también los demás artistas y bailarines, uno se da cuenta de que no es nada inalcanzable para nosotros. No, lo digo en serio, lo digo en corazón. Lo que es muy inalcanzable es la baranda que tienen las francesas también. Hay que decirlo. Porque nadie está diciendo eso. Los perfumes son geniales allá en Francia, pero porque hay que tapar ese bache. Yo tengo familiares allá y puedo dar por seguro que tienen. No tienen feo aroma. Pero sus familiares son de acá. No, yo tengo familia, sí, son franceses. Pero franceses, ¿de cuántas generaciones? Porque ahí se está trayendo. ¿Cuál es? ¿Dijoux? Dijoux. La cuarta generación ya viene fallada, viene fundida. se le muere el aletero, en serio. ¿Cómo que se le muere? Pero deje de decir eso. Eso me lo decía Antoine, porque Antoine es de allá. Se va a enojar la familia. ¿Cómo de te conociste? Se va a enojar. No. Igual son diferentes, hay diferentes apellidos, pero por Metro Flow. Por Metro. Metro Flow no existe más. No existe. Bueno, sí existe. Pero es una amistad de hace años. No existe. Bueno. Era porque así nos conocimos con Antoine. Te traigo el metro, paso por tu muro. A ver, contanos, ¿cuál sería tu diseñador favorito de modas? ¿Allá? No. ¿De nacional o internacional, cualquiera? Y yo no puedo decir que no. ¿Cómo? Y mira, a mí me vuelve loco. ¿Cómo? No sé. Gautier. Dior. No, sí, yo tengo un cabrón Dior. Chanel, las marcas. Mira,
yo te digo, yo soy muy del argentino. ¿Cómo es que le hizo el vestido a la máxima de acá, digamos? La máxima de Sorrolleta de acá. Julián Aguada, dice. No, Julián Aguada no se meta ahí porque... ella también hace costura. Bueno, ella no. Costura. Jorge Sandoval. Jorge Sandoval, así es. ¿El vestido de la Isabel Macedo? Ah, no. Es correntino. Javier Sayach. Yo soy de Javier Sayach, que es muy parecido. Claro, sí, Abu, es cierto. Parecido. Bueno, pero no se entiende cuál es su función acá concretamente. Yo estoy acá no para... sabe de moda, no sabe de diseño, no sabe de carnaval. Yo estoy acá para disentir. Usted me va a sentar a cualquiera ahí y yo le voy a decir discrepo. ¿Cómo? No, pero por favor le pido... Hoy tenemos, por ejemplo, Marta Moncada. Marta Moncada. Yo la veía bailar de chiquito y me emocionaba el corazón. Entonces, la voy a tener ahí. Todo lo que diga, yo le voy a decir. Y mira, discrepo, Marta. ¿Cómo? Y me callo. Y ahí arrancamos. No, pero. Ah, claro, y yo tengo que hacerme. Claro, yo discrepo. Claro, es como que no está Martín, pero lo tenemos a él. ¿No? Exactamente. Usted vendría a ser el. Y me quedo. Martinólogo de la mesa. Claro, yo voy por la vía Martín Láctea. Ay, bueno, por Dios. Vamos a ver qué sale. ¿Ustedes así no tienen es problema en que el señor esté? Pero sentado. para nada. Hay que reírse un poco. No trajo nada para comer, pero bueno, que se quede. Discrepo. No empiece. Fíjate cómo te estoy practicando, porque la gente no va a saber después que... En la productora hace un buen trabajo. Discrepo. Totalmente. Oscarcito Ferreira es el mejor operador. Y discrepo también. El tipo te discrepa todo. Discrepancia, me dijo el pedo. Qué bárbaro. Bueno, vamos con algunos mensajes que tenemos. Nos están mensaje, así gracias dice a todos los que se comunican a la página de Facebook. Desde Canas Vieira nos están mirando. Mira vos, dice. Feliz viernes, gente. Feliz viernes. Feliz viernes, gente, ansioso por el inicio del carnaval. Muy quiero bien participar por las entradas. Horacio 022. Muy bien. Así es, ahora vamos con WhatsApp. Cuando 855602. Recuperamos el mensajero. Mensajero de texto tradicional. Bien. Así es. No gasta más la moneda de la gente. No. No te manda WhatsApp. Sí. WhatsApp es una trampa porque no termina nunca, había don Néstor. Sí. Dice, hola a todos, para concursar por las entradas, Nico 507, saludos. Gracias, Nico. Así es, dice. Hola, quería participar. No es que está todo el tiempo respondiéndole a los queridos oyentes. Es Nico, qué sé yo, por ahí es Nico Alonso. Que Nico se quedó con alguna duda ayer. Y los mensajes hoy. Tenemos bien. Alejandro Ríos 882 para las entradas, dice. Se la pide a Fabián Ríos, que es el pariente, debe no ser. No tiene nada que ver. Dice, hola, ¿qué tal? Estamos viendo por televisión. Saludos a mi suegro Juan Emilce y mi cuñada Carolina. Si tienen entradas para esta noche de festival, están consultando acá. Bueno, que escuche la transmisión a partir de las 17. Así es. Estaba y re tenemos bien para salvar al suegro, después le pega el mangazo. 884 Mayra para las entradas. Mayra. Hay otro que pega el mangazo. Ahí tenemos. Saludo para Mayra. Dice, hola, soy Juan Pablo y quiero participar por las entradas. 220, queremos estar ahí y también Estela 553. Están anotados. Los 12. Así es. Como la harina. Dice, chicos, súper su programa. Saludos para todos Zambanda y su reino del revés. Soy Francisco 470 y quiero participar por las entradas. ¿Esos para son los apellidos? ¿Cómo se dice? Gigantis. Gigantis Zamba. Ahí está. Tengo que practicar mi pronunciación. Sí, ¿usted habla portugués? Todo el tiempo. ¿Qué opina del portugués del señor Buscemi? Vamos totalmente todo el tiempo. Dice, queremos participar para las entradas. Somos María 545, Cari 301 y Flor 769. Los escuchamos siempre. Está muy de moda el tirar el número. Yo cualquier cosa, abuela, estás en casa, voy a ir a tu casa, Federico 342. No, ¿cómo le va a decir eso? Somos muchos primos también. Pobre su abuela, Dios. Dice, mío, quiero las entradas, Brian 445, familia Ramos presente. Muy bien, gracias familia Ramos. Tenemos, hola amigos, aguante el grupo El Pueblo Gitano, bloque 4, a la vera, este año a ganar, saludos a todos y que viva el carnaval, grupo masculino, dice acá. Muy bien. Un saludo gracias para los chicos, así es. Gracias, gracias. Dice, aguante. No, dice, hola, quiero participar, soy Magalí 050.
Bien. Acá tenemos otro que dice Aguante Cambacua Show. Qué lindo repertorio, la mejor de los barriales. Y aguante lo que uno ahora verá, el mejor de todos. Saludos a todo el equipo, Félix Costa. Gracias, Félix, querido. 85-5602. Dice, hola, quiero participar por las entradas. Por favor, soy Guadalupe 033. Saludos, arriba Imperio. ¿Arriba? Arriba. Que es lo mejor, está elogiando, ¿no? Arriba. Ah, no, perdón. Se nos cae Imperio encima. No. Están consultando, quiero participar para las entradas 6:30 para el domingo, dicen acá. Mira, me llegó un mensaje, ¿lo puedo leer? No, el domingo es chamamé. El domingo chamamé. Su saldo está por agotar. ¡No! ¿Qué tiene que ver con esto? Es un mensaje que me llega, la gente debe estar escuchando y me dice, che, escuchá, vos que estás ahí. Pero paga tu cuenta. Pero qué bárbaro. Bueno, seguimos. Hola, ¿cómo están? Favor. Ya los escucho como todos los días. Yendo a descansar, quiero las entradas. Romy 440. Saludos a Amelia, que se recupere pronto arriba de la. Eso es cierto, muchos saludos y besos enormes a Amelia, que tuvo una cirugía, pero ya va a estar con nosotros pronto. Exactamente. Así es, muchos cariños. Que respete todas las indicaciones de los medios. Así es. Dice, hola chicos, saludos a todos acá, los estamos escuchando. Y con la compañía de mi primito Aaron, dice acá. Y aguante el bloque 1 de Araverá, soy Flor de las Brahmanes. Un saludo para Flor. Bueno, ¿qué opina del bloque 1 de las Brahmanes de Araverá? A ver. Discrepo con eso. No, pero si no... Escucha, ella está... todo... Cuando vos tenés mensajeros, ¿son todos de Zapucay? Claro. Ah... ¿Cómo? No, todos los de todo habla que aguante a la verdad, como así. No. Yo soy muy imparcial en esto y lo dije. Bien. Bueno, el otro día nos dijeron lo mismo. ¿En serio? No. Ah, no, bueno, se armó. Me acusaron de solamente leer los mensajes de Araverá. Muy bien, prendeme el en vivo de Facebook, acá se armó. ¿Cómo es? ¿Esto lo haces a propósito? ¿Cómo? No, ¿cómo lo va a hacer a propósito? Jamás. Él lo tiene todo fríamente calculado. Sí. Ah, ahí está, sí, vos sí. Le diste el mensajero para que se siembre la cosa acá. La gente de Zapucay también puede mandarme mensajes. Pero manda, y lo has leído. Ah, bien. Yo lo y le mando saludos a los bloques de Araverá también, los de Zapucay. No, solamente para Zapucay. Hay a veces que mandan mensajes de Zapucay hacia Araverá, pero en forma de pelea, vamos a decirlo así, Araverá hacia Zapucay, y también los leo a todos, o sea, así yo respondo a todo el mundo. Sí, picante, ¿todo eso no, malas palabras no, con respeto siempre. Bien. ¿Entendido? Entonces claramente no voy a mandar mensajes. ¿Pero puede mandar un mensaje elogiando algo? ¿Sí? ¿Al bloque? ¿A algún bloque? Néstor, ¿Usted bloque. Tiene un bloque para... ¿Elogiar? No, todavía no. ¿No? Todavía no. Estoy buscando el bloque en donde me halle. Pero en el chamamé no formó ningún bloque. En el chamamé está muy confuso la cosa. Está muy confuso. ¿Por qué está confuso? Y porque un día está, otro día no está. Como usted. Un día está y otro día no está. No, los jueves nomás, los jueves. No sé. Fui un jueves un día, dice, me dijeron no viene más. Acá hay una consulta, barra duda, amigos, todos se quejan porque no hay show de comparsa este año, ya hay dos comparsas que viajan a Encarnación, dice acá. Papá. Sí, efectivamente. Tengo entendido que Araverá y Zapucay van a viajar a Encarnación. Puede ser. Todavía los comparseros no tenemos... No tienen notificación. No, para nada. Dice, hola, saludos a todos, quiero participar, soy Celeste 843. Bien. Dice... Hola a todos, saludos, muy buena la radio, aguante Zapucay, quiero que gane este año. No, en realidad dice que se gana este año, dice, o sea, van por el tricampeonato. Ese tú escuchando recién. Yo leo todo. Mandate vos. No, estoy jugando que el teléfono. Hola Federico, alegró el programa, dice acá, saludos. Ahí está, no te pone el Antonio 458. No. Algunos opinan, nada más, no quieren participar por las entradas. Está bien. Me parece bien. ¿Usted conoce a los Gigantes du Samba? Lo voy a conocer el martes. ¿Martes es? ¿Cuándo es? El martes. El martes tengo una conversación con ellos. ¿Me va a ayudar usted? Sí, por supuesto. Yo hablo un fluido portugués. Yo voy a entrar al hueso. Escucha, a los dos les digo, gigante que se comieron 7, le voy a decir. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Cómo le va a decir eso a los dos? ¿Qué verdad? ¿Qué gigante? ¿De qué mezcla? ¿Gigante? Pero no tiene nada que ver el su fútbol casa le con el espectáculo. Por favor, lo van a echar de la conferencia primera de prensa. Primera ronda se fueron. Pero lo van a echar de la conferencia de prensa. Tenemos ¿no? más mensajes, Néstor. Dice Néstor, decirle a los de Sama Total que se esmeren un poco más para ganarle a los pachanos de Imperio. Son la alegría del carnaval. Bueno. Me asustó lo de los pachanos. Los pachanos, Dice...
Hola a todos, un saludo a Zapucaña de Mbareté. Acá escuchándolos con mi hermana Claudia, abordando a full Disaca. Vamos, Claudia, todavía, abordar, Francisco, vamos todos, ¿eh? Francisco 117. Gracias, Francisco. ¿Se guarda o se pega? El otro día me dijo una amiga que se pega últimamente. Yo le dije, cosas. Yo soy de la época del bordado, le dije. Tenemos ambos trabajos, el bordado y el pegado. Bien. Así ¿cuál es mejor? Depende de la técnica. Claro, depende de la técnica, no puedo decir cuál es el pegado sería mejor. Como que se te cae todo después. No, para nada. Con el roce. No, para nada. No se cae. ¿Está no bien, cae. Bien pegado o no? No. Ahí está. Hay que saber qué pegamento usar también. Yo lo pegaba también entonces. No, para mí que no. O rozaba mucho. También. Nunca se sabe. Rozaba mucho. Dice, muy buena la radio. ¿Qué? ¿Cómo va a rozar? ¿Cómo? No entiendo. ¿En qué momento rozaba? Yo tenía un tío que tenía una falsa así, le decíamos rosa de lejos. No le voy a explicar el chiste. Dios mío, ¿qué? Pero es un chiste bueno, más bueno. Viejo. Muy buena la radio, chicos. Soy Leo, aguante lo que uno era. Verá, la comparsa está con muchas energías, dice acá. Tengo unos anuncios para la comparsa, la verá también. Por favor, dígalo. Termino de leer los mensajes y les cuento. Dice, hola, soy Fede, quiero participar por las entradas, mis últimos 162, dice acá. Llegó mi mensaje, vamos. Hola, muy buena el programa, escuchándolos manda con la familia. También. Saludos. Pero por favor. Y si no tienes saldo. Quiero hacer todo legal. Saludos a Lola, Grupo Bramanes, arriba Bloque 1 y arriba Navera. Por favor. Ay, Dios mío, dice, hola, soy Nancy. Nancy Beatriz, 045, quiero participar, muchas gracias. Gracias, y nos queda Nancy. Uno, dice Néstor, decíle a los de Imperio que todavía les faltan 19 títulos para alcanzar a la multicampeona. ¡Epa! Esa es futbolera. Exacto. Bueno, a ese mensaje me refería. Hay así desde todos para todos. Y se ve de todos para todos. Usted no habrá mandado, Carcito. Usted tiene prohibido acá para mí directamente que sí, mandar mensajes, porque usted de Samba Total no puede participar, acá tiene que mirar, Tomás. Mira para abajo. Sí, mandan esos mensajes futboleros. Te corrimos la 3 de abril, puto. No, para nada. Bueno, tengo dos anuncios a ver, en realidad, rápidos. Vamos. El primero que quiero contarles a todas las personas de Aravera, comparseros, familiares, amigos, mascotas, los que quieran, que hoy tenemos ensayo con la grabación de la banda y de la US, del repertorio. ¡Qué lindo! Después tenemos el sábado, hay un mini ensayo de una hora y media, de 21 a 22 y 30 horas. Y el lunes y el miércoles vamos a tener el honor de ensayar con la Escuela de Samba y con la US en las calles del Club Alvear. O sea, van a cerrar especialmente para la comparsa La Vega y cualquier simpatizante que quiera ir está cordialmente invitado. ¡Qué lindo! Bueno, reiteramos entonces, qué bueno que está eso, me gustó. Así es. Lunes y miércoles son los ensayos con la banda y con la US. ¿Cuándo te cierra la calle La Vega ahí en el Alvear? Sí, cierran. ¿Cuándo? El lunes y el miércoles. Tengo el fútbol. ¿Pero qué tiene y bueno, tiene que ir a ver la comparsa. Y no vaya por ese lado, vaya por camine otro de lado. Última. Y bueno, pero bueno. Pero si usted no tiene auto, ¿qué se preocupa? Pero Verónica sí, ella es nuestra centrofor. Claro, juega al fútbol también. Claro. Bueno. 5 tapones ahí, no deja pasar a nadie. También quiero recordar que el día martes a las 9 de la mañana vamos a estar grabando Aravera, la comparsa, junto a Marta Moncada y a Matías Pedemonte, un video de la coreografía. Y vamos a formar la palabra Aravera, si no me equivoco, con todos los comparseros. También todo el mundo cordialmente invitado en la Costanera Sur. Por favor, vestidos de blanco con algún accesorio color rojo. Pañuelos, preferentemente. Muy bien. Bueno, dicho esto, nos vamos a la primera pausa, esperando los invitados en Carnavales al Día. Nombre, últimos 3 del documento y ya vamos a hacer el sorteo, ¿eh? Vamos a decir quiénes son los ganadores. Una cosita más rápido. Quiero mandar un saludo enorme y agradecer muchísimo a Jorge Sandoval, que me invitó para ir mañana a Bellavista y participar de Zapucay. ¿Te vas a ir? Me voy a ir junto a Melina Pacete y con Gisela Ramírez. La se hace de Zapucay, ¿cómo es? Bien. No, hay una comparsa en Bellavista llamada Zapucay. No sé, la gente, no sé. No, pero es Zapucay una comparsa de Bellavista. Pero no importa. Pero no tiene nada que ver con la Zapucay. A mí no me expliques. Yo no tengo nada que ver. Va a juzgar la gente. La gente lo va a decidir. Así que reitero, fui invitada y también voy a ser obviamente vestida por el señor Jorge Sandoval, que le mando un beso enorme. Muy bien. Bueno, mañana entonces en Zapucay. Así es, en Zapucay. Melina también ahí en Zapucay. Melina y Gisela también. Gisela Ramírez. Y Gisela Ramírez. Perfecto. Bueno, mira vos, ¿eh? Bueno, gracias a Jorge Sandoval, entonces.
entonces. Señoras y señores, ahora sí nos vamos a la pausa. ¿Bum, todo bien? El señor Matías Vera, integrante de la Universidad del Sonido. Está cansado, le está tratando mal el tómame. Vamos que termina el domingo. Vamos que se viene a la vera. Vamos que se viene el carnaval. Pausa, señores, ya venimos. Donde dos más dos son. See it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake, the heat between your lips. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone. Aloe, el no hay, no existe. Aloe, mercería y artículos de carnaval, tiene todo. Media perlas color, amazonas choronas, galones y pasamanería nuevos modelos 2017, strass chino, gemas engarzadas, plumas flex, varillas de fibra, emas retorcidas. Visítanos y comprobá que todo lo nuevo está acá. Aloe, mercería y artículos de carnaval, Junín 1672, casi España, Corrientes. Conectate a GigaRed. Somos velocidad, entretenimiento y tecnología. Contrata nuestros packs de servicio de Internet Wi-Fi, Televisión Plus, Telefonía IP y GigaCam. Además, descubrí la nueva televisión online a través de la plataforma Espacio Giga para que mires en vivo todas las señales de televisión y grabes tus programas favoritos. Ingresa a www.gigared.com.ar y consulta nuestras promos. GigaRed. Pensamos en vos. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado. Del lado de mi familia. Estoy de nada.
el tablao. En esta noche sus pañuelos a lunares lucirán. Hermosa gitana de Araverá.
la siesta hace calor, a la siesta hace calor. Yo me siento en un sillón, en las afueras de mi casa. Me cuelgo de algún árbol y me bajo un limón y exprimo su sabor en mi jarra transpirada. Qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré, me preparé. Qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré, me preparé. Ay, 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 ay. Contento pasó Ramón y conmigo se instaló y se trajo un sillón, una prima y una hermana. Iba Cacho a estudiar y al mirar esta reunión boca seca le pintó y dice que irá mañana. Qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré, me preparé. Qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré, me preparé. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Y a la tarde hace calor, a la tarde hace calor. Qué tranquilo es contemplar mi bombilla transpirar. El regador no pasó, el chofer se recolgó. Está tomando su fernet y la tierra se levanta. Qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré, me preparé. Qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré, me preparé. Y qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré, que me preparé. Y a la noche hace calor, a la noche hace calor. Le seguimos la reunión con cerveza y empanadas. Ya llega, ya falta. ¿Cuánto, Florencia? Siete días. Pero no estoy de acuerdo con el señor Oscar Ferreira. Sí, muy bien, muy bien. Planteado. Quiero que lo sepas. Se pudrió todo. ¿Qué pasó? Ahora va a pasar bueno, el señor. Está bien. Muy bien, muy bien. Ojo, Oscarcito, por favor. Bueno, tenemos mensajes y presentamos a quien por primera vez viene o va a un programa de radio y por supuesto. En carnavales al carnavales día. Al día. Así es. Leo los mensajes entonces rápido. Dale, rápido. Y después vamos con la invitada. Dice, hola, quiero participar por las entradas. Cintia 246, aguante Imperio. Muy bien. Dice, hola, quiero participar por las entradas. Arriba la verá, Silvina 880. Gracias, Silvina. Dice, a los de Zamba, que no se calientan porque su arriba, arriba, je, ya aburre, dice acá. Bueno, le contesta al otro que le había contestado, al otro que le había dicho. Hola, quiero participar, Ezequiel 569. Muy bien, gracias Ezequiel. Hay que darle los números, que no vengan a pelear acá por el mensajero, que se peleen los dos solos. No, no, no. Porque no, 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 como hay que acá y ella le lee y tipo, ah, mirá lo que te dijo, No, la oreja. No, no, mata, no. Chicos. Por favor. Dice, de parte del Bostero a la Veracero, muy buena la idea del acordeón en la playa, impresionante los ensayos del Rayo. Y podrían decir el tema de las comparsas, porfa, salvo a la Veracero, porque hay Arandú, los demás no sé. Bueno, ya lo vamos a decir. Así es. Publé, capaz. No, pero ¿qué manera no de contestar al oyente que tiene esta persona? Está muy mal hoy, ¿eh? Sí, así no, es. No, no, pasa que me pongo... Público. Y sí, porque es cosa normal. Usted no sabe algo, googlea siempre. Sí, pero no, pues, usted acá googlea los carnavales de Corrientes para buscar información y no hay. ¿En serio? ¿No hay páginas del coso? Muy pocas. Del carnaval. Muy poco. Mira.
Bueno, ahí está el negocio, muchachos. Dice, hola, buenas tardes, soy Karina 728 para las entradas. Dicen, hola, quiero participar también. Soy Analia 028. Y dice un mensaje. Quiero que me disculpen, pero la persona que dijo que el arriba arriba es de Samba Total, no levanta. No sé en qué corso está. De Samba Total lo que más levanta es Ranaletti. Ranaletti, Héctor Ranaletti. Y su marcha saludos, dice. Sí, tiene razón. La verdad que tiene razón. Así es. Eso, indiscutible. Pero Mariano Iturriaga también anda muy bien, ¿eh? Creo que le encontraron muy buenos animadores. Muy dice, buenos animadores y todos los demás. Hola Néstor, Fede, chicas, quiero participar por las entradas. No lo nombren a Fede, porque él está acá, no sé qué está haciendo. Gracias, gente, gracias. Los quiero. Dice, hola, quiero participar por las entradas. Soy Francisco 416. Dice, se sabía. Ya se sabía que las favoritas de Fénix no querían show porque tenían el trabajo, vamos a poner, de Encarnación. Sí, epa. Dice, esta, buenas, ya fue debatido eso en diciembre. Sí, ya pasó el tema, claro. Hay que llevar guita porque está barato ya. No, pero ¿serio? Nosotros nos vamos. No, vamos nosotros. No. Pero si la producción me dijo... No sé, Verónica, si va, pero nosotros no. Guardé los yenes, todo. No, pero sigue con los yenes. ¿Qué tiene que ver si vamos? Y tengo un tío... Alberto Kawasaki. Dice, buenas, muy linda la radio, los estoy escuchando. ¿Qué le pasa? La verdad que están desesperados porque tienen miedo de perder. Besos, Mabel 162. Mabel 162. Muy bien, gracias. Así Mabel. Es. Bueno, dura Mabel, Dura Mabel. ¿Vamos con nuestra invitada? Vamos con nuestra invitada, por favor. Así es. Bueno, tenemos a la nueva figura de Araverá 2017 Los Carnavales. Está con nosotros la señorita Nicole Jones. Hola Nicole, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno. Por primera vez en radio dijo que estás. Por primera vez, ¿eh? Por primera vez. Bueno, vos sabés que muchos me dijeron, tenés que invitar a Nicole Jones de Araverá, que por favor tenés que traer al programa. Y bueno, Vicky... Saludo grande al tío también, a Don Jones. Sí. John. Gran cantante. ¿Tenés algo ahí? Pásamelo porque me vuelvo loco. No tiene nada que ver las cosas que... ¿Y usted qué sabe? Le preguntó primero, porque me dice, no tiene nada que ver por ahí, le dice, sí, es mi tío, y ahí cómo quedamos, Pariente lejano. Ahí está. Pariente lejano. Es amable, nomás, es una respuesta amable. Bueno, Nicole, contanos un poco cómo llegás a Araverá, cómo te decidiste para participar este año. ¿Cómo me decidí para participar este año? Entré el año pasado por primera vez y me enloquecí. Me encantó, todas las noches disfruté y me divertí muchísimo. Y compartí la pasión que es Araverá. Y desde que conocí eso, dije, no, el año que viene entro sí o sí. Desde la primera noche que entré el año pasado, dije, no, el año que viene entro sí o sí. ¿Esperabas que te ibas...? O sea que los ensayos iban medio cabizbaja, porque la primera noche que entró recién... Los tres meses de ensayo fue como, tengo que venir acá. No, los ensayos me encantan. Me re divierto en los ensayos. Pero esa noche ahí con todo el público, con toda esa energía, es totalmente distinto. Uh-huh. Es una energía que no se siente desde adentro, desde adentro es increíble. Uh-huh. Desde afuera, que me fui siempre obviamente a ver, es otra cosa. Está buenísimo, pero desde adentro es mucho más fuerte. Es como, no, es inexplicable lo que se siente. Uh-huh. Bueno, ¿qué representás este año? Mercader. Soy Mercader. Uh-huh. ¿Y qué bloque vas? En el bloque 3. Bloque 3 del rayo. Yo voy a ir anotando el tema de los bloques, no me pierdo. Sí, ¿no? Tiene. Porque todas las comparsas se dividen por bloques. Lo único que tenía era su disco, que Néstor en bloque. No tiene nada que ver, escuche. Son bloques. Son 5 bloques, ¿no? 5 nada más. No, la verdad creo que tiene 4. 4 bloques. ¿4 bloques? Mira vos. ¿En qué bloque va, Víctor? Programa de televisión casi. ¿En qué bloque? Pregúntale en qué bloque va. En el 3 me dijo. En el 3. ¿Y Vicky? En el primero. Muy bien, sí. ¿No? Sí. ¿Se acordó? Yo no soy de Sapucay. ¿Por qué me sienta a este señor acá al lado entonces? Yo le dije, quiero ser de Sapucay, me conoces. Ahora verá, todo mal, qué sé yo, me tiró la gorra. Es que una o la otra, no podéis las dos. Usted es del bloque 2. Del 1. ¿Vio cómo sé? Para ver si estaba atenta era. Bueno, Nicole, ¿y los ensayos? ¿Cómo venimos con los ensayos? Súper, la verdad, sí. Me encanta este año, buenísimo los ensayos. La verdad que la felicito a Marta, a todos, porque muy buenos. Me encanta que vayamos todos juntos, que hagamos todo caminando, sí. Es muy distinto.
que para ese día llegar bien, digamos, uh-huh. para que no se atrase y todo eso, que siempre por ahí es un temita, pero buenísimo, la verdad, muchas ganas, mucha garra, y veo que estábamos bastante bien en el ensayo general, bastante bien, en serio. Y ya falta todavía varios ensayos. Claro, que... no, bastante bien todos con la coreo, sí. bastante bien. Sí, me parece que hay una buena energía en Araverá, sí. Siempre pasa eso, ¿no? Lo que por allí los resultados no son los mejores, las energías son otras. Claro. Me parece que hay como más polenta todavía, sí. para recuperar. Y, claro. Y el año pasado el ensayo final hicieron en el Corsódromo. Sí, si mal no recuerdo, sí, así es. Este año no vamos a estar presentes allí, pero como anunciamos, vamos a estar en la calle, afuera del Club de Ar, con la banda y con la Escuela Samba. Espectacular, te gusta esto, ¿no? Un tipo, sí, un ensayo técnico ahí en... me encanta, va a estar muy bueno. Se los recomiendo a todos los que quieran ir, que va a estar muy bueno. Bueno, ¿qué te parece, Matías, como coreógrafo? Muy bueno, la verdad, sí, me encanta. Yo la empecé recién el año pasado, así que soy nuevita, pero muy bueno, le ponen mucha energía, sí. Los dos están marcando siempre, él marca más los pasos para los hombres, para que sea... bien, esté todo bien marcado, así que unos genios los dos. Pues, a ver, permiso. Cojo uno que va a preguntar. No, algo que realmente me llama la atención es el hecho de que, ¿cómo lo entraste antes? ¿Cómo te decidiste por Araverá y recién el año pasado? Porque acá vemos gente, o la gente que es del carnaval, siempre está desde chico ya en el semillero. Claro. ¿O no te dejaban, te portabas muy mal? No es que no me dejaban, pero mi familia no estaba tan metida en el carnaval. Si bien siempre íbamos todos los años a la tribuna, era como que nunca entró nadie en mi familia. Sí. Entonces era como la primera que iba a entrar, obviamente a la verá a todos, pero no, y se pusieron re felices cuando me decidí. Mis tías me ayudaron a bordar todo el año pasado, todas las noches nos juntábamos a bordar. Pero al principio siempre era como un tema que nos querían ir todos de vacaciones. Ah. Y como no fue nadie de vacaciones el año pasado, porque también lo que se gasta en el traje. Y es todo un tema. Se termina acá las vacaciones, dije. Pero no, se emocionaron todos el año pasado y me reayudaron. Así que re bien, por suerte. Y bueno, eso. Antes siempre quería entrar y era como que no me animaba, como que... ya no conocía a nadie adentro, era como que no sabía cuándo tenía que empezar y todo eso. Y después entré por una amiga, que es Luciana Benítez, que ella entraba siempre, y dije, bueno, este año me animo. Y ella me reayudó y entramos en un trío el año pasado con ella y con Julieta Olivet. Y nada, nos re divertimos y ahí me encantó. ¿Y ahora cómo te sentís siendo por primera vez solista? Y tengo nervios. La verdad que sí, pero... se me hace que está muy bueno, que jugás mucho más con la gente, que es otra cosa, que está muy bueno. Así que con muchas energías para este año, a ver que salga que todo muy bien. Espero. ¿Y con tu traje cómo vas? Re bien, me estaban faltando los últimos detalles del espaldar, pero el traje divino. ¿El espaldar lo hacen ustedes también, no? No. ¿Lo hace gente especializada? Sí. Depende, en realidad. Depende. Vos querés, si querés hacerlo vos, lo haces vos. Si vos querés contratar a un tercero, lo contratás. Ahí está. Según el margen económico debe ser. No, depende de lo que el cada uno. El detallismo de cada uno. O sea, en realidad tenés ambas opciones. Claro. Lo que uno pueda pagar, pero a la vez lo que uno quiera dar y lo que uno no quiera dar. Y lo que uno le sale, porque también. Yo soy malísima. Yo haciendo claro. estructura de espaldar con aluminio, no, olvídalo. No, claro. Más. Yo bordo y bueno, después más o menos me sale encima, así que... Porque está el cosito que tenés que encimar la lentejuela y después, claro, y después había mi tía que decía: no, separar un poquito porque si no estás gastando mucha lentejuela, te estás yendo de mambo. La cara de Florencia es genial. En ese entonces lo íbamos, era, no sé qué año era. ¿Sabés dónde traíamos Depósitos, Bolivia? Depósitos, por ¿qué favor? Es eso? Perdón. La gente sabe cómo hacía caravana por ahí, por allá, que era es como acá. Una ciudad que está en la frontera con. Jujuy. Ah, está. En ese entonces era el Zapucay de Copacabana. Mira el dato que le tiro, ya 1900 y pico. Eso es 1995. Sí. 95. ¿Y caravana? Bueno, pero. Duna gasolera. Está Nicole acá, ¿qué va a pensar? Que nosotros acá no sabemos que nada. Que mamamos el carnaval.
Él sobre todo. Él sobre todo. Usted toma bastante en el carnaval. Mamamos el carnaval. Eso es lo único que... Eso sí sabe. Así que usted ya tiene una heladera bastante mamable. ¿Pero qué tiene que ver? Está mezclando todo, sí, por favor. Usted lo mezcle porque después dice cualquier barbaridad al aire. Si arrancó con cerveza, siga con cerveza, Néstor. Por favor, le pido, por favor. Por favor, trate de comportarse bien. Me pongo loco. Voy a trate de comportarse bien. Estamos con Nicole acá hablando, que es la primera vez, aparte que viene al programa de radio. ¿Por qué no vino antes, Nicole? Y después no sé si va a volver con usted. Yo dudo que quiera volver igual. Sí, obvio. Nicole, usted tiene que volver. No, en febrero la vamos a tener. Por supuesto. Y por también supuesto. En el Corsódromo. Sí, así es. Bueno, ¿qué te parece el repertorio ahora, verá? ¿Cómo me les encanta. Ha caído? Se me hace que va a levantar muchísimo. Tenemos unas canciones que están muy buenas, así que no, sí o sí, yo tengo fe de que vamos a levantar y que la gente se va a sumar, se van a aprender las coreos y van a bailar porque son fáciles encima, hay cosas que a todos les van a gustar. Ay, tiró el pasito. Sí, tiró un poquito. Algo. Le vio a este que esa por ahí dijo, no me guardo porque me van a... No, porque hay me van a chafar el paso. Chafar, ¿qué? Palabra poder latino. Hoy estoy aprendiendo nuevo vocabulario. Sí. La verdad, hoy estoy aprendiendo nuevo vocabulario. Sí. Bueno, y eso lo bueno de Araverá que presentó el Summer Reel en septiembre. Así es. Para diciembre está todo el mundo, ya está incorporado, digamos, ¿no? Claro, sí, muy bueno. Bueno, ¿le exigen que cante? ¿Cómo es ese tema en la coreografía? ¿Tienen que cantar o no? O por ahí le dicen, no, miren, hagan coreografía nomás, no canten. No, sí. Mira, vos callate porque estás desafinando así, oh. Así. No, no, porque ellos son bailarines, van en la avenida. Sí, pues puede ser también, están cantando todo bien y salen. No, flaco, no. Flaco, callate que perdemos. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué no se escucha eso con la música del Corsódromo? No, 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 no se escucha. Sí, no, es imposible. No se escucha. Es imposible. Hay momentos que sí, que Marta nos corta la voz y dice, bueno, ahora canten, o cantan, y bueno, no nos queda otra que cantar. Pero te juro que de tantas veces que escuchás la canción, sí. O sea, te sale solo, te sale, claro. Ya, te sabes todo, o sea, sí o sí, a mí, no sé, yo las escuché tantas veces que hasta cuando me baño estoy cantando las canciones. Tal vez. Todo el tiempo. Bien. Eso no le pasaría a usted, vio que usted no es mucho del aseo. Lamentablemente no. ¿Qué sabe usted? ¿Por qué le hago caso? Me cuenta, Verónica. Bueno, tenemos mensaje, ¿te quedás un ratito, Nicole, con sí, nosotros? Sí, obvio. Tenemos mensajes, dice, hola, soy Luisa 443, quiero participar por las entradas, aguante Imperio de la Vera, muy lindo el programa, dice acá. Bien. Dice, la gente, ya estamos ansiosos porque llegue viernes a la noche, estamos bordando a full, saludos para los soldados de Sapucay y los mariachis de Copacabana, David 336. Muy bien, saludos a los mariachis. Que estuvieron ayer con nosotros. ¿Mariachis de Copacabana? Sí. Los mariachis estuvieron ayer con nosotros. Ah, por eso. Por eso. Es. Pero no se llama así este año el grupo. Sí, mariachis. Sí, son los mariachis. Una vez que pega un nombre, no Néstor. Las escuchó ayer, Néstor. Exactamente, no las escuchó. Así es. Está en falta. Así es. Dice, Fede y los pachanos de Imperio son unos capos. Tenemos buenas tardes, quiero participar también. Soy Luciana 667. Sí. Buenas tardes, soy Aravera Cero. Amigos y amigas que entran a la Vera bailan y a la escuela de samba. Sí. No le gusta la música, muchos no están conformes con la música, dice acá. ¿De Aravera? Sí. Mira vos. De Aravera. Mira vos. Hay personas que no están conformes, dice. No dice el nombre, no dice el nombre. Aravera Cera. No. Es así, es opinable. El carnaval todo es opinable. Bueno, no hay que enojarse por las opiniones. Bueno. Y los gustos. Sí. Sobre gustos. Dice. ¡Uno! Está cargando. No estoy pudiendo abrir. Soy Aravera Cero, pero a veces molesta ver cómo le dan lugares importantes, dice a cualquiera, por el simple hecho de ser linda, tener un apellido, encima después en la calle ni bailan, dice, qué malo que está, hay chicas que hace años bailan, las descosen y se destacan, pero nunca le ofrecen más nada que grupo, por su desempeño en la calle se lo merecen mucho más que las estrellas, dice. Mira, este mensaje de una Aravera Cera. Bueno, es así. Voy a ser muy sincera, hay casos donde las mismas personas no quieren, por ejemplo, conozco una amiga que le ofrecieron ir a solista, pero ella dijo, no quiero ir en dúo. O sea, hay casos y casos. No, le vamos a dejar que responda a Marta Moncada, bueno, que ya está ahí, a esta situación, de si le dan, no le dan, cómo se elige, no se elige. Dice, no, después va...
Marta Moncada junto a Nicole Jones. La atención, señoras y señores, gente de Araverá, gente del carnaval. Nos vamos a la pausa y ya venimos con más carnaval. See it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake, the heat between your lips. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone. Aloe, el no hay, no existe. Aloe, mercería y artículos de carnaval, tiene todo. Media perlas color, amazonas choronas, galones y pasamanería nuevos modelos 2017. Strass chino, gemas engarzadas, plumas flex, varillas de fibra, emas retorcidas. Visítanos y comprobá que todo lo nuevo está acá. Aloe, mercería y artículos de carnaval, Junín 1672, casi España, Corrientes. Conectate a GigaRed. Somos velocidad, entretenimiento y tecnología. Contrata nuestros packs de servicio de Internet Wi-Fi, Televisión Plus, Telefonía IP y GigaCam. Además, descubrí la nueva televisión online a través de la plataforma Espacio Giga para que mires en vivo todas las señales de televisión y grabes tus programas favoritos. Ingresa a www.gigared.com.ar y consulta nuestras promos. GigaRed. Pensamos en vos. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado. Del lado de mi familia. ¡Gracias!
Esto es carnaval.
importa por dónde andas, vos siempre tropezas y tiras tu cerveza a mi sombrero. Vos siempre molestas, podríamos pelear, pero no tengo tiempo de hacerlo. Todo el mundo a mover los pies y a saltar hasta morir. 15, 14 minutos en la ciudad de Corrientes, estos carnavales al día. Decimos, por favor, el nombre de los ganadores. Florencia Balbis ha escrito, ha anotado incansablemente durante una semana. Espectacular. Así es, mira toda la gente que tengo anotada, ¿eh? Bueno, mientras vos decís el nombre de los ganadores, sí, le voy a buscar el premio, el regalo de yerba mate Amanda Nicole. Bueno, por ser nuestra, por ser la primera radio que visite, le vamos a regalar el set de tereré de yerba mate Amanda. Muy merecido el premio. Muchas gracias. Se lo va a llevar. Aplauso para Nicole. Tenemos a María 617. María 617, venía a buscar tus entradas el lunes. Matías 282. Maestro de Monte. No. Esperemos que no. Mira, Matías, cómo va a bailar ahí el gigante de Osama. Chocho va a estar. Matías 282. Muy bien, Matías. Y la última es Flor 418. Flor 4, que no sos vos. Negativo. Bueno, no te quiero ver. Imposible ahí. Ir yo aparte. Así que se complica. Tengo un poco. Mucho trabajo en casa. Tengo mucho trabajo. La familia Balbi está en ebullición. Así es. Sí. Así es. No, me está bueno ese tema. Los felices ganadores a las 2 de la tarde el así lunes, es. Vengan sí o sí el lunes. Bueno, te regalamos el set de tereré de yerba mate Amanda, la maduración justa, para que de aquí hasta el viernes y durante todo el mes de febrero tomes los más ricos tereré. Así que bueno, muchísimas gracias. Para Nicole, Bueno, y recibimos, mira quién está al lado de Nicole. Marta Moncal. Hola. Hola Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. La verdad, muy contenta. Bueno, vamos a las polémicas ya de... Vos sabés que no soy muy polémica. No, hay algunas cosas que te puedo contestar y otras que no las sé de verdad. Bueno, tema recurrente este año, parece que estaban pendientes de tus vacaciones. ¿Por qué Marta se toma vacaciones en enero? Cuando es la responsable de la coreografía. Y porque yo también tengo todo organizado, tenía perfectamente, desde que nos sentamos a conversar con la comisión, que ahí fue mi propuesta para que Matías se sume al equipo, y de entrada yo les expliqué que yo iba a armar un equipo para que quede trabajando cuando yo no esté, porque yo hace un año tenía planificadas mis vacaciones con mi familia, que en el orden de importancia, como es lógico, está primero mi familia, después la comparsa. Y te estaba diciendo fuera del aire que yo hace 20 años o más que entro en la comparsa y jamás dejé de privar a mi familia de irnos de vacaciones todos juntos, porque es un momento en familia que nosotros valoramos mucho y hacemos mucho sacrificio para poder ir todos juntos. Y casi siempre vamos después de Navidad, que es esa semana entre Navidad y Año Nuevo, que es como muy fluctuante en todo sentido porque hay fiestas, recepciones. Sí, sí, sí. Y siempre, hace 20 años que nos vamos en la misma fecha y volvemos del 10, 8, 9, 10 o 15, y justamente por eso la comisión aceptó mi propuesta de trabajo junto con Matías para que cuando yo no esté él al frente de la comparsa, ya habiéndolo hablado con Matías y habiendo diagramado cosas y estando ahora con el tema de internet y todo eso, todo el tiempo conectado con él para ver cómo iba yendo todo. Así que por eso fue, y bueno, si alguno tiene una cuestión o algo, le estoy explicando por qué. Perfecto. Segunda pregunta, recién mandaban un mensaje a propósito de las solistas, que son, supongo que deben ser por Nicole, que está acá, que es solista Nicole, este año. Nicole, ¿cuántos años hace que salí en la comparsa? Desde el año pasado. ¿El año pasado saliste en un dúo? En un trío. Bueno, y este año le tocó ser solista. ¿Cómo se determina eso en la comparsa? Bueno, yo en este momento, mi función es coordinar, coreografiar, estar con el equipo de trabajo de coreografía, de música, de coordinación de corso, y la comisión y el equipo de inscripción son los que deciden quién, si ella va y pide yo quiero ser solista, si bueno, si te gusta este, listo. Otras que de repente no piden, o que piden y ya no hay más, o consideran que por ahí todavía no están dadas las condiciones para que sean solistas. Es una decisión que toma la comisión, y sería muy bueno
poder preguntárselos a ellos y que con sinceridad y con claridad expliquen, así la gente queda tranquila y yo no pongo en boca mía cosas que yo realmente no las sé. Perfecto. Bueno, ¿cómo andan los ensayos? Los ensayos están increíbles, noche a noche, cada día más lindos, más divertidos, con más energía, polenta. A la vera está para salir, si querés, esta noche. Así te digo todo. Así de una. ¿Estás orgullosa de la vera? Estoy orgullosa, estoy feliz, estoy muy, muy contenta con los resultados, con la energía que supimos transmitir con Matías. Nosotros tenemos una muy buena química entre los dos, nos conocemos, tenemos casi la misma formación, él poco más que yo, a nivel danza, si quería hablar así, pero nos complementamos en todo lo que respecta a manejo de gente, espíritu, pasión y todo el plus que por ahí le puedo dar yo, capaz porque tengo más años, por experiencia y por cómo soy también, mi forma de ser. Desde el primer día de diciembre... que comenzaron, 9 de diciembre creo que comenzaron. No, el 19 de diciembre, al día de hoy, uh-huh, o de anoche, que hicieron ensayo, ¿cómo viste una evolución? ¿Estás, sí, lograron, mira, se cumplieron los objetivos? Se cumplieron los objetivos, y el objetivo principal que quisimos transmitir con Matías de entrada fue que uno tiene que divertirse, hacer valer su tiempo, su dinero, todo en compensarlo con alegría y pasión. Si uno no le pone esos dos condimentos, es como que te pones un traje y anda a bailar acá en la calle, acá por Pellegrini, y da lo mismo. El carnaval es alegría, y si nosotros vamos con una onda que no transmitís nada, el público dice qué le pasa. Entonces, como a mí me da mucha alegría, mucha pasión, yo trato de transmitir noche a noche eso, y se nota, se siente. A mí yo amo el carnaval, me divierto, soy feliz, y creo que no sé si el 80, pero el 90% de la comparsa ya lo tiene plasmado, incorporado. La comparsa está alegre, está divertida, limpia coreográficamente. Uh-huh. Muchísimos cambios hubieron, y está mejor que nunca. Tenemos unos mensajes para vos, Marta, que dice: hola chicos, así es, toda tu foto van a la pindó ahí. La pindó, ese grupo, salimos por primera vez, yo salí en grupo 2005, éramos cuatro y ganamos con mejor grupo con Tamara y no, 2005 fue el hechizo, la verdad. No, hechizo no, el otro era de Ñanderú, de la Tierra Sin Mal, 2007. No, tampoco. 2008. Yo salí para los años, soy un desastre, yo te voy a decir, sí, el título nomás. Ahí salí con por primera vez en grupo, porque yo venía saliendo solita, bailarina, con trajes chiquitos, y ese año decidí hacer el cambio radical y fuimos con las chicas. La verdad, un año lindísimo, nos divertimos un montón, encima le pudimos dar un premio a la comparsa, mejor grupo... De baile, podríamos, sí, decir así. Joder, tenés el mensaje. Sí, ahí, hola chicos. Mi princesa, mi hola. Besos a Marta y gracias por volver. Te extrañamos el año pasado. Y una vez más, gracias por sacarte las fotos de con mis nietas. Arriba Aravera, soy abuela Aravera Cera, dice. Sí, acá. Sí, ayer nos sacamos una foto de la abuela con las nietas. Dice, Bostel, del Bostel Aravera Cero. Qué grande, Marta. Impresionante los ensayos. Ya que no solo alienta a los comparseros, sino alienta a los que somos al público. Se extrañaba esa fuerza y esa pasión que tiene ella. Además de Matías, que también le pone mucha garra y fuerza, son geniales. Los ensayos son muchos este año, por Dios, dice acá, muchos comparseros. Y bueno, este año decidimos usar a la tribuna, a la gente que va, para que sea nuestro termómetro y que nos aplaude y que participe, y que el comparsero ya empiece a practicar lo que es el mirar a la tribuna, a los ojos, y el ida y vuelta de acá estoy yo, te miro, te registro, y no con pasos para adelante solamente mirando las cámaras. Entonces lo que hacemos es... Mirando las cámaras, ¿cómo es eso? Y claro, porque, bueno, van para adelante y miran la cámara, la filmación, la foto. ¿Y quiénes nos van a ver nosotros? El público. Entonces jugamos mucho con eso. Deja de robar el trabajo a los fotógrafos. A ver, no, los fotógrafos entonces... tienen que tratar de buscar como sea la pose y listo. Cha, espontáneo. No, ayer nos decían los fotógrafos que ellos no sacan fotos a gente que posa. No. Que a ellos les gusta más la espontaneidad. Con así razón es. No están otras fotos. Con razón, yo no tengo, no, nunca salgo yo, porque lo mío es una electricidad que me quieren sacar y nunca pueden. Imposible. Pero recomendamos a la familia de las comparseras, de los comparseros, digamos, que no vayan a la tribuna, porque si están bordando ahí, hasta les pide que aplauda, tienen que dejar. No, dejan, se paran, dejan, aplaudan, están aprendiendo a hacer la coreografía.
Pero y lo están bordando, no llega con el traje. No, llega, la tribuna participa. Esto es una participación de tribuna y con parceros. Uh-huh. Es muy divertido. Tenemos más mensajes, dice Marta, sos una genia. Es mi primer año en la comparsa y entrar en Araverá y tenerlos a Mati y a vos de coreógrafos. La verdad que son unos grosos. La paciencia y el trabajo de ustedes es de oro. Me siento tan bien y me alegro de haber elegido a la mejor comparsa de todas. Gracias a ustedes y toda la familia Araverá Cera, no me voy más. Gracias por todo, soy Lola, grupo Las Brahmanes, arriba Araverá. Vamos, grupo Las Brahmanes. Para marzo que se vaya, porque para no queda Marta, nadie, digamos. Ah, pero... Acá dice, hay una duda para vos, Marta. Dice, ¿qué opinión tiene de la apertura Araverá, es decir, de la gran bastonera del porta estandarte? Todos los años son diferentes personas y con diferente estilo, diferente modo de llevar a la... su traje y al puesto que le toca. Este año le tocó a Laura y a Mauricio, y no tengo dudas de que cada uno va a tratar de dar lo mejor que puede de cada uno, porque están representando y abriendo la comparsa a la a nuestra comparsa, que para cada uno es muy importante. Así que yo no tengo duda que van a sacar de donde puedan lo mejor de cada uno para representar lo mejor posible a la comparsa. Se armó una polémica porque Laura no ensayaba con la comparsa, no iba a los ensayos. Sí, va a los ensayos, va. Ella también hace otros ensayos extra para estar mejor. Bueno, a veces está con su hijita, qué sé yo, cada uno tiene su... Ella va a los ensayos, va y bueno, se pone a ensayar como el resto. Todos son diferentes. Yo por ahí tendría que estar más metida dentro de la comparsa, pero ella tiene su forma de ser, digamos. Uh-huh. Ya ella es también una comparsera hace muchos años. Sí. Y si bien estando solista es otra cosa, ella sabrá que en el lugar que está, sabrá que tiene que hacer lo mejor que puede. Y bueno, así estamos. Uh-huh. Así estamos, país. Así estamos, país. Así estamos, comparsa. Bueno, está el grupo Angelus. Está el grupo Angelus. ¿Ensaya el grupo Angelus? Ellos ensayan, siempre en los años que están en Araverá, en otros lugares, ahora en el estudio del grupo de los Angelus, pero cuando no lo tenían... ¿No tendrían que ensayar con la comparsa? Lo que pasa es que ellos son comisión de frente. Y lo pero que yo veo hacen, la comisión de frente de Zapucay que ensaya con la comparsa en el huracán. Bueno... ¿Para qué tienen compinches ahí adentro? No, ellos fueron varias veces, y cuando volví fue Dani a mirar unos cambios que teníamos de música. Ellos van a ir el lunes, van a ir ya con todo armado. Uh-huh. Y con ellos hay una garantía de lo que hacen, siempre es limpio. Sí. Pero está bueno, como vos decís, que se sumen a la comparsa y que se unan, se integren. Este año estuvieron más unidos o más participando de los ensayos. Cuando yo no estuve, Matías me dijo que fueron varias noches que se unieron al corso. Sí, fue un suceso también, hay que decirlo. Bueno, a toda la gente le encantó lo de Ángelos. Claro. Son los chicos que fueron a Estados Unidos. Así es. Ellos son un grupo que va mutando, va cambiando, depende de la gente que los acompaña. Dani Gamarra, la cabeza, digamos, del grupo Ángelo, y bueno, ellos van rotando y siempre estuvieron en Araverá en diferentes puestos, abriendo, en el medio, cerrando. Así y es. Donde estuvieron siempre dieron lo mejor de sí y son impecables. Uh-huh. Así que esperemos que este año la pasen también y que realmente sea un frente increíble de la comparsa, como está planteado desde ellos hasta en adelante. El portal de Araverá realmente va a dar mucho que hablar. Cristina Meana con su equipo están trabajando en los carros de una manera imparable, con pasión. Ellos son todos araveraceros de alma. Nati baila en la comparsa este año, no, pero aman Araverá, y creo que eso tiene un plus, ser tan apasionado y querer tanto la comparsa y trabajar en los carros para nosotros. Uh-huh. Este año vamos a sorprender con los carros. Marta, ¿qué le aporta Matías Pedemonte a la comparsa? Muchísimo. Matías, yo lo llamo cuando se da la convocatoria de juntarnos de nuevo para fusionar y volver yo. Matías, yo lo conozco hace mucho, tiene mucha experiencia, es un profesional de primera, viene, bueno, obviamente trabaja en Buenos Aires, no voy a desmerecer porque yo trabaje acá, porque por algo también estoy, digamos, permanezco de donde estoy hace mucho tiempo, pero Matías le aporta... de repente hacer cambios que son buenos y innovar cosas, y después trabajamos juntos en todo lo que tenga que ver en armar
las coreos, los desplazamientos. Él me dice, ¿qué te parece esto, lo otro? Él siempre es como muy liviano, entonces a uno, dos, tres, cuatro, y si es por él, hace una coreografía hiper compleja. Pero tenemos Peramati capaz, para la solista hacemos sin un giro, para las que tienen trajes más chicos, giramos. Y Matías aporta lo mismo que aporto yo, en el mismo equilibrio, digamos, comparando 50-50. Pero bueno, él es una excelente profesional, mejor persona, y eso se transmite y se siente y se vive eso con nosotros en el Nicole, ensayo. ¿Cómo lo ves a Matías? Digo, nosotros que no conocemos tanto, pero los ensayos, un coreógrafo, imagino, tiene que ser claro, tiene que ser fundamentalmente motivador, porque ahí todo el mundo va por ganas, por pasión, nivelador de, justamente, hay gente que sabe mucho bailar, otros que no. Bueno, eso lo trabajamos justamente en equipo, a ver qué diga ella. Sí, para mí hay un equilibrio fantástico entre los dos, concuerdo totalmente con Marta, se complementan. Y lo que te dije hoy, que Matías también, por ejemplo, a los chicos, que por ahí los pasos son la mano, indica bien cómo tienen que poner, y es, o sea, es distinto, le da el toque, digamos, para que ellos no se sientan por ahí con unos pasos que no les gustan, él le ayuda a marcar, así que no, muy buena onda en los ensayos y perfecto, para mí están buenísimos. Hay comparseros que por allí se olvidan un poco la coreografía y dan rienda suelta a la pasión, y vos lo ves que van, viste... ¿En el ensayo? No, en la avenida. Sí, sí, más vale, eso también está bueno, pero digamos que tiene que seguir la coreografía, digamos, porque... No le gustó. Pero ¿sabes qué? De repente los grupos, tenemos momentos en la coreografía donde son para recreativo, animación, y momentos para coreografiar. Si vos vas en un grupo, te tenés que aprender la coreografía, porque uno puede ir boleando cachilo o haciéndote la solista, porque le dejas mal, al grupo y a la comparsa, porque el jurado está viendo la figura, los desplazamientos, los pasos, y si vos venís dentro de un grupo y haces lo que vos querés, eso no te aporta a vos como, ay, qué divina, mirá cómo baila. No, qué ridícula esta y qué mal, mirá, no está haciendo lo que está haciendo el grupo, que viene a full coreografiando, y tuvimos demasiado tiempo como para que todo el mundo aprenda las coreografías. Cada uno tiene que acomodar lo que nosotros armamos en coreografía en condición a su traje. Si puedo girar, si no puedo girar, si puedo agachar la cabeza o no, a sus tacos, a su espaldar, a su tocado. Pero básicamente todo el mundo tiene que saber que vamos para un lado, para el otro, diagonal, a la tribuna, las figuras y los movimientos de la comparsa. La gente que está a cargo de, llevar adelante toda la masa de que está en la avenida, ¿Cómo labura con la mezquindad dentro del grupo? Porque calculo yo que siendo tanta gente, siempre hay algunas mezquindades. Y bueno, ahí está la parte del manejo, digamos, humano, digamos, cómo te acercás para hacerle ver que lo que está haciendo no corresponde, y si elegiste estar en esta comparsa, tenés que responder a los lineamientos o las condiciones de cómo uno tiene que estar. Y si se ve que esa persona continúa haciendo lo que tiene ganas de hacer y no respeta, y se le dice, mira... ¿Ha habido casos así que se les dijo? Ha habido casos en que no fueron a ensayar, no iban a ensayar, apareció un día antes, una figura importante, conocida, ¿dónde voy en el show? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Y yo primero fui, consulté con la comisión, y le dije que ella tenía que dar el ejemplo, y que no correspondía... Es mujer, estamos sabiendo. No correspondía que salga a bailar y a ponerse en el show en cualquier lugar, sí, cuando la comparsa había estado ensayando un mes antes. Entonces yo, por mi parte, yo no la dejaba salir ese primer fin de semana, porque eso no daba seriedad a lo que nosotros estábamos predicando constantemente del tema del ensayo, porque todo el mundo se dio vuelta cuando apareció. La comisión me dio el ok y yo le dije, mira, disculpame, lo siento mucho. ¿Elegiste tu tribuna? No, ¿sabes qué? Vos no vas a poder salir ni al show ni al corso porque no has venido a ensayar, y porque no corresponde una falta de respeto para nosotros, coreógrafos, para tu comparsa, para la comisión, que quiera venir y ponerte en cualquier lugar, y los demás hicieron su esfuerzo. Esta persona aceptó, pidió disculpas, no salió, y el domingo estuvo en el ensayo para ver dónde iba en el show, respetó todo y fue un ejemplo para todos. Entonces, ¿cómo no lo vamos a hacer con alguna de un grupo o alguno
que se suelte del grupo y quiera ir tirando besos atrás, por ejemplo. No. ¿Existe? Porque existe que te ves al novio con la camarita y te volvés loca y te hacen la chirusa. No se refiere a eso. No se refiere nada. Pero sí, como que yo me acuerdo en aquel momento. Pasó un montón para que aprendan la coreografía. Así que tienen que ir a aprender la coreografía. A Fede lo vamos a mandar que bajo la orden. No llorar y no sé, porque hasta estamos pasando videos personales donde le enseñamos la coreo a las que tienen problemas. Marta no Moncada es bilardista, te pone videos para que veas. No, bien. Bilardista. Vamos a ver el video. A ver, ¿dónde patea? Está bien eso, está bien, porque, a ver, acá me aflojaste con la arenga y ahí te y nos acercamos a las que están dudando. Mira, vos no estás sabiendo, ponete las pilas. Porque tu grupo lo sabe, está por pasar papelón. Y en cuanto a las solistas, Marta, entonces, ¿qué opinión tenés para dar? Porque siempre está la polémica de esos solistas, el acorio, pero sabes que tu traje no puede ser, pero sabes que tenés otros tipos de contacto con el público y demás. O sea, ¿cómo es? Porque hay personas que hacen acorio, pero a su vez adaptan. Así, esa es la idea. Hacer. Es la idea, porque de repente hay pasos que no van a poder hacer con giros en un tiempo. De repente hacen un paso adelante y vuelven atrás y están el mismo tiempo que el resto de la comparsa. Y si voy a hacer un desplazamiento que nosotros con trajes chicos hacemos como unos avances más abruptos o corriendo para la tribuna con cara de loca como bailo yo, de repente la solista lo único que hace va a girar y va a hacer lo mismo que hacemos nosotros, pero no con toda esa energía porque no, su traje no se lo permite. Uh-huh. Entonces nosotros dijimos que tienen que aprender la coreo para después, una vez que tienen su traje, taco, caderín, colero, espaldar, tocado, adaptan lo que pueden, siguiendo la línea de la coreografía. Claro. Si me voy para un lado, si me voy para el otro, si toda la comparsa va a girar y va a mirar a la tribuna derecha, si toda la comparsa gira y mira a la tribuna, porque ¿qué va a quedar esa solista? Todo el mundo mira para allá y ella va a quedar como de frente, descolgada, hasta queda, ¿y esta qué le pasa? Claro. Eso es lo que por ahí no entienden. Y van con un pasito, ese pasito que es, te lo mostraría, en puntita de pie y van para atrás y para adelante y en puntita de pie y ahí la nomás caminata elevan. Lunar que hacía Michael Jackson para atrás. No, esto es en punta de pie y piso, toco, toco y voy para atrás, mirá. Piso, toco, toco y ahí nomás, y ahí nomás, y ahí nomás. Y por ahí yo entiendo, si el espaldar es muy grande, es lo único que le queda, pero hay cosas que uno puede incorporar. Hay chicas que con trajes enormes que yo veo que bailan. Con respecto a eso, antes pasaba mucho, me acuerdo de cuando tenía ya, bueno, usted me contaba porque yo era muy chico, en la 3 de abril... Yo tengo 48 años, ¿eh? Ojo, en fin. No tiene, bueno, no le pase la mano, tiene 57. ¿57? Sí. No. Y sí, bueno, en fin, dejemos el tema de lado. En la avenida, en la 3 de abril, que era mucho más larga, yo me acuerdo de 13 cuadras, 14 cuadras. Claro, yo me acuerdo de mucha gente que iba quedando por el camino. ¿Esto pasa ahora en esta? Pasa, pero no debería. ¿Cuántas cuadras son el Corsódromo? 6 y media. Es cortísimo. Yo cuando me di cuenta ya estamos pasando el palco y ya llegamos al final. Yo hablo de pasa, los vestuarios gigantes de las chicas que... Pasa caen. El palco y toda la agarra un desmayo. Claro. O pasa el tocado, se me cayó, se lo sacan y van sin tocar. Hay algunas que no están entrando. Algunas de verdad se le rompe el espaldar porque yo he visto. Sí, crack, se rompió, sí, se sí, saca, sí. Salís sin espaldar. Entonces viene, che, ¿por qué se sacó el espaldar? Porque se le rompió. Ah, bueno, no dije nada, mañana, rápido, tallerista. Claro. Pero no la que todas las noches se le rompe algo. Una misma persona que todas las noches se le rompe algo. He tocado una noche, el espaldar otra noche. Por otro parte, día se descompensó y sale sin nada. Eso no, porque eso se ve. Y para eso va a ir toda la gente que va al costado para ver el respeto del compañero. Bueno, la última, Marta, y le mandamos un saludo a Leonardo Giannettini que nos está viendo desde Concepción del Uruguay. Tengo otra duda, Néstor, ¿puede sí. ser? Rápidamente, habías comentado, Marta, que habías dicho que solamente íbamos a tener 2 puestos en el Corsódromo para tomar agua, ¿puede ser? 2 a la entrada, pasando un poco el portal de entrada, digamos, un poquito más adelante, y 2 pasando el palco oficial. Claro. Eso también es por un tema de que si no, va mucha gente al costado de la comparsa, mucha gente, y siempre es una vedette del carnaval, decir, no le dieron agua a mi hija, no me dieron agua, y... Nosotros como coordinadores sabemos que no es así. Entonces, para tratar de ver cómo funciona, decidimos poner unos puestos que los comparseros, cuando van llegando, ya saben que tienen que hidratarse y no ir tipo vaca, así 50, todo, ¡chum! Al puesto. Sino cuando voy acercándome,
Y lo mismo. Como lo maratonistas, mismo, vas así y tax, te tiran eso, por el coso y seguís. Eso, más, pero algunos coordinadores también van a ir con agua por las dudas o con Gatorade o lo que sea. Pero digo el orden al rayo, me parece, este año, ¿eh? Men. Esto se me ocurrió a mí porque si no, nunca se encontraba la. Bueno, está enojada. A eso es lo que voy. ¿Qué pasa si el compañero se descompone antes de llegar a sus puestos o después si necesita tomar agua? O sea, ¿qué va a haber lo mismo. Algunos coordinadores van a tener su mochila agua, como tienen caramelo, las diferentes cosas que tienen. Y para eso están, para ayudarlos si están descompuestos. Y lo mismo, si vos te estás por desmayar, no te estoy por dar agua. Primero te tengo que socorrer, sacarte las cosas, ponerte un costado. Y si estás mal, se abren las vallas y te va a la ambulancia. Que vayan bien comidos. Pero no, porque eso pero pasa. Y no también tomar tanto, porque eso hace que se deshidraten y que tengan tanta sed, porque el alcohol provoca. Yo no tomo. Por eso no entramos en la vela. Yo no tomo, pero sé que te da mucha sed y que los chicos toman mucho antes de salir. Entonces, yo, como vieja comparsera y que tengo muchos años en la comparsa, yo no tomo alcohol. Y salgo así y no tomo agua del principio al fin y bailo a full. Entonces yo lo único que pido es que algunos se tienen que motivar, es su decisión, pero no tienen que pasarse de la raya, primero porque la comparsa no le va a permitir ningún tipo de papelón, y segundo porque no es sano para cuando uno está haciendo una actividad física que es bailar, hay que hidratarse. Gracias, Marta. De nada, si querés vengo otro día y te sigo informando, ¿viste? Sí, porque ya me está echando. No, más vale, sí. También lo de la bebida, porque queda feo cuando vas a saludar a la tribuna y el tufito. Sí. Bueno, Nicole, gracias. Bueno, ¿entendiste lo del agua? Sí, entendí. Muchísimas gracias. Gracias por la visita. Perdón por Federico Molina, ¿eh? No. Perdón, esperemos que vuelvas de nuevo. Ay, ella es una lady, dice lo que es. Perdón, lamentablemente está acá, no sé qué. Y bueno, estoy preguntando, honesto. La próxima lo dejamos del otro lado. Del otro lado. ¿Eh? La sin micrófono. Nos vamos, estamos repasando la pausa, ponemos pausa directamente y ya venimos para la parte final porque tenemos grandes invitados todavía. Ya regresa. Aloe, mercería y artículos de carnaval, tiene todo. Media perlas color, amazonas choronas, galones y pasamanería nuevos modelos 2017, strass chino, gemas engarzadas, plumas flex, varillas de fibra, emas retorcidas. Visítanos y comprobá que todo lo nuevo está acá. Aloe, mercería y artículos de carnaval, Junín 1672, casi España, Corrientes. Thank you.
Conectate a GigaRed. Somos velocidad, entretenimiento y tecnología. Contrata nuestros packs de servicio de Internet Wi-Fi, Televisión Plus, Telefonía IP y GigaCam. Además, descubrí la nueva televisión online a través de la plataforma Espacio Giga para que mires en vivo todas las señales de televisión y grabes tus programas favoritos. Ingresa a www.gigared.com.ar y consulta nuestras promos. GigaRed, pensamos en vos. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia.
Es parte final de Carnavales al Día, señoras y señores. Después que terminamos el programa en Radio Continental, el especial Los Temas del Año 2017, un exclusivo, no se vayan, de Radio Continental 97.3, porque Oscarcito prepara todos los temas a partir de hoy y hasta mediados de febrero, por lo menos, todos los temas de los carnavales de este año. Gracias. Todos los repertorios, San Manredo, ya podemos largar el especial a partir de hoy, que tenemos bastante, Arandú Beleza, Zapucay, Aravirá, Zambanda, Zamba Show, tenemos buenos repertorios. Todos los demás que nos quieran acercar, por supuesto, con mucho gusto, lo vamos a complementar también con los temas de este año, exclusivamente el repertorio, una vez que terminamos el programa, exclusivo de música. ¿Le parece bien? Me parece, no sé. Bueno, listo, no sé para qué le pregunto. Escucha, dijo que se la iba a plantar a Marta y no le dijo nada a Marta. No dije nada. Yo lo único que te voy a decir es que, mirá, yo conozco gente. Sí. Que se le perdió celular. Sí. Que se le perdió, no sé, el candidato. Sí. ¿Asa? No conozco gente que se le haya perdido el espaldar. Lo presento acá, está Keko y Coqui con nosotros. ¿Cómo les va, chicos? Buenas tardes de Zapucay, obviamente. Buenas tardes, chicos, ¿cómo estamos? Andamos? ¿Todo bien? Muy bien. Buenas tardes, Néstor. ¿Cómo están ustedes? Bueno, Coqui, el primero que se le perdió un espaldar en el carnaval. Y el primero, hay que perder un espaldar, ¿eh? Y sí, de ese tamaño. ¿Te imaginas que está bailando y por ahí escuchá? ¿Dónde está tu espaldar? Y no, acá, yo no, tú estaba. Se le perdió cuando venías. Pero fue algo parecido, ¿eh? Más o menos. Íbamos los cuatro agarrando uno de cada punta en el auto el espaldar y de repente desapareció. Se quedaron con la pluma. Alguien dijo, no está mal espaldar, y bueno, paré el auto y miré así, no estaba el espaldar. Y nosotros seguíamos sosteniendo no sé qué cosa. Pero fue algo parecido. Eso habla del estado calamitoso. Está bien, venía jodido los muchachos. Ustedes se hidrataron mucho después pasando el palco. Lo que pasa es que había más puesto de agua. Claro. O sea, venían cuatro sosteniendo el espaldar, digamos, en el auto. Sosteniendo una sábana. ¿Podemos dar los nombres de la gente que estaba dentro de ese auto? Sí, estaba Héctor, un amigo nuestro de Zapucay también, Ale, y otro chico de un grupo, Marcel. Claramente no le dijo que cuide mi no sé, teneme la criatura, ¿no? Se le queda con el... Lo peor de todo es que tengo entendido que el espaldar cayó ahí, ni bien salieron del corcero, ni se dieron frente acá abajo el puente, o sea que el que veía, viste, la gente sabía, si tipo esa gente, viste, cuando vos sacabas una remera por la que quiere decir que está un enfermo, claro, adentro del auto, decía, bueno, uno un muy enfermo, adentro del auto, mira, te saludan y no, le estaban avisando que quedó el espaldar. Es el paso que traen alguien, porque un semejante trapo va flaminando ahí arriba y era el... Igual hago un paréntesis, si yo veo que a alguien delante mío se le cae el espaldar, le toco bocina. Íbamos todos en fila. Es que habrá pasado y no lo escucharon, porque directamente... O sea, más de 10 kilómetros sosteniendo una sábana, 4 pesos. El brazo nos quedó así, duro, contra el paso negra. Yo manejaba así y... La gente no entendería qué significa que lleve una sábana arriba. Te imaginas por 3 de abril, dale paso negra, porque este debe ser un trillizo. Este debe ser que está cuatro embarazadas ahí adentro. Una sábana blanca. Te imaginas. Flameando. Así que no, fue todo un tema para ellos. ¿Y Keko aprovecha para reírse? Hasta ahora se está riendo. Y justo esa noche a Keko lo dejamos a pata, como si no nos hubiese pasado. No, le pasó por malo, ¿viste? Porque yo le había dicho. Claro, estábamos todos juntos en la tribuna y che, Keko, que escuchaba, yo había ido con ellos. Sí. No te olvides, porque a mí yo me quedo un ratito más, tengo algo que hacer acá. Sí. Picante el Keko también. Controlar los puestos de agua. Obviamente, cuando me di cuenta ya no estaban más. Se fueron, no, y olvidamos. ¿Dónde están? Y no. Bueno. Ojalá que se le pierda el espaldar. Nos tiró una maldición, nos malichó todo. Nos olvidamos de qué. Ahora me van y me buscan en mi casa. Hasta la puerta con la sábana al espaldar me atan. Y él lo ata. Él ata el espaldar. No, pero maravilloso. 10 kilómetros sosteniendo una sábana. Yo me acuerdo del año pasado en el grupo de periodistas cuando la noticia era: ¿cómo? ¿Qué? Impresionante, quedó para la historia. Sí, la verdad que fue mucho movimiento.
Bueno, agradecemos a la gente de Camantucaya. Sí, por supuesto. Y a toda la gente que colaboró, que hizo, se prendió la difusión. Fue un momento feo, la verdad. Hoy me río, pero... No fue igual la primera vez que se perdió un espaldar. Y yo calculo que no. No, no, en el 2014, si mal no recuerdo, de esta manera, hubieron dos espaldares de Aravera que se extraviaron. ¿También de esta forma en el camino? No, le robaron. Ah, bueno, pero esa... Ah, sí, Gaby Romero Ferri me escribió a mí, me dio un dato que... A ver, ¿cómo podía hacer una denuncia? Ahí se va, con un espaldar se va una plata considerable, ¿no es cierto? Sí, bastante. Sí, y un viajecito a Miami. Mira. Y un espaldar nomás. Mira. Si el mío, pará, el mío. Hay de espaldares que valen 3 viajes a Miami. Mira, vos. No te atragantes, por favor. Sabés que con Antoine nos vamos a Francia cuatro veces, pues. Entradas para el nido. Claro, ahí está. Pegamos la vuelta de cabaret que hizo la señorita. Pero mira, Victoria, lo primero que recomendó fue un cabaret. Bien, en Francia, en París. Y bueno, pero es un clásico, al igual que Moulin Rouge. Es como un teatro de revistas. Yo lo entendí. Peor esta mesa. Yo lo entendí. Sí, cada vez peor. La de los viernes. No, aparte es con cena, puedes cenar mientras miras el espectáculo. No, es bastante amplio el show. Final feliz todo el... Ah, final feliz, mirá vos. ¿Cómo terminamos más, hablando de eso? Había, hablando de un espaldar. Me acuerdo que había un nene terminamos. Que habrá tenido 5 o 6 años. Dejémonos de acordar de cosas de la noche de Parisina, como por público, favor. ¿No, porque serio? Si no, mirá, este año se van a perder varios espaldares. Sí, sí, se va a poner de moda. Van a terminar viajando, así que no demos idea. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, Keiko, ¿cómo estamos ya? Recta final de ensayos y ya a 7 días, ¿no, Flor? 7 días. Recta final. Estamos con todo, mirá, la verdad que... como dice Coque, ya se te pone la piel de gallina de solo pensarlo, ¿viste? Como es, como siempre, con los últimos preparativos, que decís llego o no llego, que estamos, llegamos, sí, pero siempre parece que no. Y a lo último todo se da vuelta y se llega, ¿viste? Pero casi sin dormir, entre trabajo y ensayo y bordado y esto, lo otro... Pero bueno, esto de todo es parte del carnaval, así que acostumbrados como todos los años. Bueno, cerramos la transmisión de televisión, nos quedamos un rato más en Continental, es. Por supuesto, en la 97.3, gracias a todos los que nos escuchan. Tenemos algunos mensajes, vamos a seguir compartiendo. Dice, y seguimos hablando con los chicos. Aguante Imperio, arriba el campeón, nos consultan también. Sí, sorteamos las entradas, ya fueron sorteadas. Reiteramos el nombre de los ganadores. María 617, Matías 282 y Flor 418. Perfecto. Dice, hola, ¿cuáles son las fechas de los cursos oficiales? Y viernes 3 de febrero. Viernes 3 de febrero hasta el 27 de febrero. Bien aclarado, Melissa Torres me dice que los carnavales comienzan el 31 de enero, exactamente. Claro, sí. En el barrio Bañado Norte. Sí. Ahí tengo el rancho que te ofrecí. No, esa es una canción, no se haga el vivo porque todo el mundo conoce esa canción, no se haga el poeta si no le sale. La hice yo hace 3 días. No, ¿cómo? ¿Esa canción del rancho? ¿Cómo dice? Repegó porque veo que la cantan a cada rato. ¿Cómo dice la canción? Sea constante, que la noche no se apague y brillen las estrellas con sabor a primavera. Quiero despertar con el sonido de los pájaros.